Jairo Valdés. Que no sale nada de política. No, pero Jairo Valdés sale. Bueno, mató. La pava se quema. Pero yo he quedado grabado. Ya. ¿Qué eres? Porque no, repetición. Le digo, como están a la lista, la imagen quemada. Le digo, el mismo Jairo contento dice que está seguro y vea. No, claro, los quemados, pues. Los quemados está Jairo contento. De pronto, doña Lucía. De pronto, doña Lucía. Le digo, Julio Patiño no es que esté muy seguro. No, pero es que como están las cosas, yo le digo, ¿qué votación van a buscar ellos en la Gran Santa Rita? Y para hospital. Bueno, vamos a hablar de quemado, por el cambio radical. No, pero el cambio radical está la dije huevo, pues que... No, pero... El cambio radical, yo vuelvo y le digo, sale bien y digo, Julio. ¿Y entonces Pasto no sale? Y Arturo. Porque la propaganda la está haciendo Fabio Más en el comercio. ¿Y Arturo no sale? Arturo. No, eso es como es que no. Exacto. Tipo loco. O sea, que Pasto no gana. Paco salió. Dairo, porque se está hablando ya de cuatro. No, yo le estoy diciendo, Dairo Correa se sube por el cantel, los votos de la PAVA están en los autos. Con la PAVA también sale. Bueno, la PAVA y Guacharaquero. Guacharaquero, no cuente con... Fernando Torres. Milena Flores. Santiago Espinosa. ¿De pronto de qué? Se quema el 39. De pronto, ¿en qué más? Llegó. El liberalismo coge 2 segundos. 2. Sí. Cambio radical de 2 a 3, son 5. Los 2 de Santa Rita, el de la granja de Santa Rita se sube. Y los otros de aquí. Así está la cosa. Y le digo, Jaime, va a tener una administración complicada. ¿Por qué? Porque yo sé que los del cambio radical voltean en esto todo. Ah, lo que le digo, mi madre. De pronto a verle no. Pero Julio de Pulvea, usted sabe que es un tipo que es preparado y es de oposición, es duro. Todo el mundo agacha la cabeza. Usted sabe, los dos concejales que vienen de afuera no vienen preparados, están cobijados ahí, pero no vienen preparados a trabajar, a marchar a sin fin. Pues hombre, hay una cosa, ese muchacho pues es el día que es una persona que prácticamente está trabajando y la gente se está creyendo, de pronto impulsa un poquitico la votación, de pronto. Ese muchacho de Santa Rita le arrastra a los dos. Es que Santa Rita, le digo, ese día se le va a voltear mucho las cosas a Jaime. La gente va con ellos. Sí es. Las cosas no están tan fáciles. Uno analiza, uno mira las cosas. Que Jaime gana, pero no vaya a creer que va a ser una cosa grande. Y le digo, la diferencia de él y ese muchacho no es de 500 votos. Yo le pongo el doble. No, le da cabal ninguna. Yo no sé, estaba en la reunión. Ya le había dicho a Jaime.